never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. And if in the moment I bite my lip, baby, in that moment you'll know this is something bigger than us and beyond bliss. Give me a reason to believe it. 'Cause if you mi gran día, mi quinceañera. Me siento bien nerviosa, pero emocionada. Y gracias a todos por acompañarme y a mis padres por hacer este sueño realidad. A Dios para que te sigan acompañando y Él te siga bendiciendo y cuidando todos los días de tu vida. Reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, creación con esplendor y belleza.
belleza y haces la vida humana tu imagen y semejanza. Despierta en todo corazón el respeto a la obra de tus manos. Renueva en tu pueblo y en nuestra hermana Yamilé el deseo de nutrir y sostener el precioso don de la vida humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La comunidad cristiana crecía animada por el Espíritu Santo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con la cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivía en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. De la muerte, Señor, me has librado. Tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable.
¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba Él? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo había de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. El libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia nos narra precisamente eso. Muchos hechos que los apóstoles fueron haciendo después de la resurrección de Jesús. Y Pedro está actuando. El personaje de la primera lectura es Pedro, que obra milagros de parte de Jesucristo. Eso se interpreta de dos modos. Primero, que todo viene de Dios. Los santos son intermediarios. No te hace el milagrito San Juditas, no, que tanto creen aquí en San Judas, ¿verdad? No te hace el milagro. El milagro te lo hace Dios. ¿Por qué? Porque Judas ora a Dios por ti en el cielo, para que se te alcance ese favor. Igual hace Pedro, ¿no? Se pone en oración y le pide al Señor que resucite a Tabita y que cure al otro señor, ¿no? Él no hace el milagro lo hace el Señor. Ahora, ¿por qué lo hace en ese tiempo? Porque la iglesia estaba comenzando y necesitaba que la iglesia fortalezca su fe. Y muchas veces las palabras solas no ayudan. Si nos ponemos a fijar en todos los beneficios y en todos los bienes que Dios nos da, entonces nuestra fe va a crecer más todavía. Eso por un lado, ¿no? O sea, hay esto, ¿no? El santo no hace el milagro, y luego la otra cosa para meditar es que Dios hace estos milagros para fortalecer la fe de los creyentes. Y los milagros existen hasta ahora. No vayamos a pensar que son cosas antiguas, ¿no? Ahora se dan milagros también. Si nosotros sabemos observar bien la existencia, nos vamos a dar cuenta de que los milagros se siguen produciendo en las comunidades. Y en el Evangelio, ahora estamos celebrando a Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia. En la historia de la Iglesia, ¿no?, muchas santas han optado por la virginidad de vida, dedicar toda su vida a Dios y no tener marido. Esa es una opción que tienen muchas mujeres, al igual que muchos hombres que deciden no tener mujeres y se dedican pues al servicio de Dios. Eso en la iglesia pues siempre ha sido así. Santa Catalina de Siena es declarada doctora de la iglesia, mujer muy inteligente, definitivamente, ¿no?, y que marcó la vida de la iglesia en su época. Eso es importante, ¿no? En la iglesia hay mucho que hacer, hay tareas de todo tipo, desde las más sencillitas hasta las más complicadas,
¿no? En la iglesia, así es, en la iglesia. Ante la figura de Jesucristo, tenemos que tomar opciones. Ahora nosotros recibimos la fe de los mayores. Cuando Jesús estaba presente en este mundo ante la gente, no era tan fácil que la gente descubriera en Jesús al Hijo de Dios. No era fácil. Ahora nosotros sabemos, por toda la historia de casi 2000 años, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y lo aceptamos así muchos, ¿no? Entonces, es cuestión de aceptar o rechazar a Jesús. Esas son las dos cosas que se nos ponen delante, ¿no? Y en el tiempo de Jesús ya lo rechazaron, ¿no? Si nosotros leemos unos versículos antes de esta lectura que hemos leído, nos vamos a dar cuenta que Jesús está en el discurso del pan de vida. Le dice a la gente: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Entonces, para los tiempos de Jesús, eso era una barbaridad, pues, ¿no? ¿Cómo voy a comer la sangre de este Señor? ¿Cómo voy a comer su carne? No era fácil de entender. Y por eso muchos rechazan el discurso de Jesús. Ellos no sabían que Jesús se está refiriendo a la Eucaristía que va a dejar después. Todavía no se había dado la última cena. No había dejado Jesús la Eucaristía como comida. Porque él, cuando reparte el pan, dice: esto es mi cuerpo. Es decir, él se queda con su cuerpo y su sangre de forma sacramental. No es que vamos a comer su carne así en directo como si lo viéramos aquí, sino que él hace posible que este milagro se realice por obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que se le llama para que haga ese trabajo en el altar, por la palabra y el gesto del sacerdote. Ese es el misterio que celebramos en la misa, ¿no? Es importante entender estas cosas. El misterio de la Eucaristía nos invita, si nosotros comemos el cuerpo de Cristo y tomamos su sangre, eso nos compromete a hacer bien las cosas en este mundo, a pasar por este mundo haciendo el bien. Ese es nuestro compromiso, ¿no? Entonces, querida Yamilé, lo importante en este mundo es ser buena persona. Lo demás viene por añadidura. Si tú eres una buena persona y te pones a estudiar mucho y haces una carrera, llegas a ser como Santa Catalina, doctora también, ¿no? Pues lo importante ahí es que seas una buena persona. Sobre una buena persona se construye un buen profesional. ¿Eh? Porque vemos mucha gente muy sabia, muy preparada en su ciencia, pero a veces como personas no son muy buenas. Entonces tú, el mayor adorno que puedas tener tú en tu vida es que seas buena persona. Respetuosa con tus padres, obediente, amable con tus amistades, ¿no? Que puedan encontrar en ti una persona que escucha, que comprende, que no juzga, que deje el juicio a Dios, ¿no? Es decir, ¿no? Eso es importante, ¿no? Si tú eres buena persona, en cualquier parte vas a caer bien. Es importantísimo ser buena persona. Sobre una buena persona se construye un buen profesional, sobre una persona se construye un buen cristiano católico. Así es. Porque no se trata solamente de venir a rezar pues en la iglesia, ¿verdad? La religión se vive en la casa, en la calle, en el trabajo, con los amigos. Ahí se vive la religión. Y otra cosita más que te quisiera decir, que te prepares para la vida. Comienza a asumir pequeñas responsabilidades. En la escuela ya tienes una responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que responder ahí porque ese es el trabajo que en este momento tú estás realizando.
Por tanto, tienes que aplicarte mucho ahí, estudiar mucho y, bueno, llegar hasta donde tu inteligencia te da, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo nivel intelectual, pero lo que Dios te ha dado, aprovéchalo. Eso es importante. ¿Eh? Aprende a hacer tus cosas, procura ser independiente. ¿Eh? Que ya no te hagan tus cositas, ya no. Tú haz tus cosas. Es bueno que aprendas, porque cuando ya termines la high school, te gradúes, vas a de repente ir a estudiar a otro lado, si decides eso. Y tienes que estar preparado. Mañana más tarde, cuando estás viviendo solita por ahí, tienes hambre, tienes huevos en la refrigeradora, pues vas a saber hacer una buena tortilla de huevos para que puedas comer, ¿verdad? Pero si no has aprendido, te mueres de hambre. ¿No? O vas a ir a comprar comida chatarra que después te va a producir inflación. ¿No? Porque eso es lo que pasa con la comida chatarra, ¿no? Es mala comida. Lo mejor es la comida casera. Entonces aprende a guisar, a cocinar, aprende esas cosas que son importantes. No solamente ustedes mujeres, ¿eh? Los varones también. Porque a veces los varones somos dependientes de las mujeres. Si ellos no cocinan, nos morimos de hambre nosotros. Y eso es una vergüenza. No, hay que aprender por lo menos a que no se te queme el agua hervida. ¿No? Por lo menos eso, ¿no? Claro, o sea, aprender a defenderse en la vida, ¿no? Que sepas hacer tus cosas, ¿no? Lavar tu ropa tú sola. Ahí está la máquina, la máquina va a lavar. Yo lavo mi ropa los domingos, por ejemplo, salgo de la última misa y me voy a lavar mi ropa. Y no me hago más ni menos. Es algo que hay que hacer, pues. ¿Quién me lo va a hacer? Nadie. Tú tienes que hacerlo. Entonces, todas las cosas esas hay que aprender a hacer para que tú seas más independiente. Eso es importante en la vida. Hay que prepararse pues para la vida, hijita. ¿Ya? Ahora disfrute tu fiesta, no pienses en esas cosas, pero a partir de mañana comienza a pensar en eso. ¿No? Y prepárate. Ayuda en casa, preocúpate por esto, preocúpate por lo otro. Todo es bueno que aprendas a hacer. ¿Ya? No hay trabajo de hombre ni de mujer. El otro día conocí a una señora yo y me contó que ella había sido trailera, por ejemplo. Manejaba sus trailers y punto, y no le paraba. Es decir, uno tiene que aprender las cosas, ¿no? Para que no dependas de nadie. Si puedes trabajar y tener un sueldo, bendito sea Dios también, para que no dependas de ningún varón. Para que el día que escojas esposo, no te fijes mucho si tiene dinero o no, porque tú también lo vas a tener. Entonces no va a ser una preocupación para ti, ¿ya? Resolver tus problemas económicos con el matrimonio, sino más bien juntar entre los dos para que hagan su vida un poquito más cómoda y feliz, ¿no? Esa es la situación. La mujer en estos tiempos, pues ya suele ser independiente. Y eso es bueno. Porque cuando alguien se casa, pues se casa, pero no tiene dueño. Simplemente son esposo y esposa y punto. No es que tú eres mío o eres mía, me perteneces, no. Somos esposos, pero ahí nomás, tranquilo, no te... ¿no? Y esa es la situación. Nadie es dueño de nadie, Dios es dueño de todos. Entonces, esa es la situación. Es importante todo eso, que seas independiente, en todo sentido. Hablando de la independencia, tienes que recordar también que todos dependemos de todos. Por ejemplo, si algún día tú tienes un trabajo en una empresa, vas a tener jefe, vas a depender de esa persona. Así es. Yo tengo como jefe al obispo, me las aguanto, pues. ¿No? Claro, es así. Todos tenemos, si alguno no quiere tener jefe, tiene que ser su propia empresa.
y tiene que ser el jefe mayor. Pero si no, siempre alguien te va a mandar. Entonces, desde ahora comienza a obedecer y no va a ser difícil que obedezcas a nadie. Finalmente, cuando uno hace lo que tiene que hacer en su vida, nadie le va a decir nada. Nadie te va a reprochar nada. Porque tú estás siendo responsable. Eso es lo importante en la existencia. Y felicito a este grupo porque han llegado muy temprano, ¿eh? ¡Qué bien! Eso dice mucho de las personas, ¿eh? La puntualidad es muy importante. Es parte de la responsabilidad. Claro. ¿No? Entonces les felicito muchísimo porque desde temprano ya les he visto por ahí dando vueltas, ¿no? Algunos caballeros llegaron temprano, estaban allá afuera, ¿no? Y sí, muy bien. Eso es muy importante. Sigan así. Y bueno. Y van a formarse bien jovencitos. Qué bueno que hayan estado a tiempo para acompañar a su amigo. Se ponen de pie, por favor. Vamos a orar por la iglesia, por esta comunidad en la que todos estamos, para que no le fallemos a Cristo, para que le sigamos sirviendo. Con corazón sincero, roguemos al Señor. Vamos a pedir por Yamilé, por su vida, para que el Señor le siga bendiciendo, la siga cuidando y la guíe en los caminos de la vida que no son tan fáciles. Roguemos al Señor. Pidamos por sus papás y por su familia, para que le sigan dando buen ejemplo, le ayuden a formarse como una buena mujer. Roguemos al Señor. Para que, vamos a pedir para que Yamilé esté rodeada siempre de amigos, amigos de verdad, no de garrapatas, porque algunos en vez de ser amigos son garrapatas, solamente le chupan la sangre al amigo. No, así no es. Hay que ser verdaderamente amigo, hay que dar buenos consejos, no hay que invitar al amigo a los vicios, a nada de eso, ¿no? Que realmente tengas buenos amigos en la vida, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todos los que sufren. Mucha gente sufre en este mundo, para que tu Señor les concedas tu compañía y tu paz. Roguemos al Señor. Padre de bondad, acoge las súplicas de tus hijos por Cristo nuestro Señor. Oh Dios, que nos das pan de la tierra para sostener la vida y vino para alegrar el corazón, dígnate aceptar estos dones y convertirlos en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen,
y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia en toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te rogamos, Señor, por nuestra hermana Yamile, para que tú la guíes, la protejas, la bendigas en los caminos de su vida, le concedas la felicidad que todos buscamos, una felicidad que comienza en la aceptación de ti, Señor, que eres vida y paz. Acuérdate también de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Oramos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, líbranos de todo mal, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense como hermanos un saludo de paz. Piedad.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Guiada por tu amor mostrado.
mostrarnos. Oh, Santa, oh, Pía, oh, dulce Virgen María. Podemos ir en paz a servir al Señor. Gracias a Dios. Felicitaciones. Le damos un aplauso a la quinceañera. Gonna be every time you get a quince, you get one quince only one time, and I'm happy I'm the main. Your only main, the only one it should be. No boyfriend, nothing, only me. Have a good day, love you. Love you too. Yeah, have a good day. I hope we can dance together. And you're only one quince, you have to have fun. And I love you. Be careful. Love you too. Felicidades en tu día. Ojalá y todo salga bien bonito como lo esperes. Disfrútalo porque nomás una vez cumples 15 años. Te amamos con todo nuestro corazón. Que Diosito te bendiga hoy y siempre. Pásatela de lo mejor en tu día, en tu fiesta. Y sigue siendo la niña buena que siempre has sido. Te amo y Diosito te bendiga. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way. Tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Thank you.
cambiemos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Y hasta dijiste que también grabara los corazones con una flecha. Y ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro idilio las pecas hablan. Que si la veía, a ti sería como una ofensa. Se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestra noche, y que a su modo él también podría recriminarte por un reproche. No sé si crean las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez me asombren. Las pencas nuevas que al maguey le brotan tienen marcadas con nuestros nombres. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco. Y que estás con otra, me hace sufrir.
de favor a todos ustedes ponernos un pequeño momento de pie y recibir con un fuerte aplauso a Marcos y Selene, que en estos momentos entran a acompañar. ¡Fuerte el aplauso! Yamilé bailará su primer melodía acompañada de su señor padre, el señor Marcos. Vamos a acompañarlos con un fuerte aplauso. Hoy escondes tus juguetes, hoy tu mundo va a cambiar, ya no los querrás usar. No. Por fin se ha llegado el día de hoy. Ese día con el que tanto has soñado. Ese día que has esperado con tantas ansias. ¿Qué crees? Ese día es este día y este día es para ti. Claro. Hoy te has puesto maquillaje, aunque no lo necesitas. Hoy cambias tu personaje, te has vuelto una señorita. Hoy te pones zapatillas, hoy dejas de ser la niña. Hoy
gracias al cielo, ahora tus ojitos brillan. Hoy es el gran día de bailar tu vals, hoy crece la lista de tus pretendientes, hoy puedes gritar todo lo que sientes, vale llorar. El día de hoy luces como nunca, esta es tu canción si te lo preguntas, soy tu corazón brinca de emoción y cambia la esencia de tus travesuras. El día de esa niña traviesa pero con carácter, esa niña diablita y a la vez ángel, que nos hacía enojar, pero a la vez también nos hacía sonreír. Hay muchas cosas nuevas por vivir, muchas felicidades, y con mucho cariño, tus amigos de siempre, traviesos de la sierra. Hoy es el gran día de bailar tu vals, hoy crece la lista de tus pretendientes, hoy puedes gritar todo lo que sientes, se vale llorar. El día de hoy luces como nunca, esta es tu canción, si te lo preguntas, soy tu corazón, brinca de emoción y cambia la esencia de tus travesuras. El día de hoy el gran día de bailar tu vals, hoy crece la lista de tus pretendientes, hoy puedes gritar todo lo que sientes, se vale llorar. El día de hoy luces como nunca, esta es tu canción, si te lo preguntas, soy tu corazón, brinca de emoción y cambia la esencia de tus travesuras. El día escuche fuerte el aplauso. A continuación, Yamilé bailará su siguiente melodía acompañada de su señora madre. Vamos a acompañar con un fuerte aplauso a Yamilé y su señora madre, Selene. En mis brazos el día de ayer, tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido, como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor no crezcas más. Como el
crezcas más. Vamos a acompañarlas con un fuerte aplauso. Y a continuación, Yamilé bailará su siguiente melodía acompañada de sus abuelitos. Primero, vamos a invitar al centro de la pista a los abuelos paternos. Primero, al señor Otilio Granados. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Recibamos con un fuerte aplauso al centro de la pista al señor Tomás Vargas. Hoy dejas atrás a tu niñez, pasas de niña a mujer, ya serás adolescente. Será muy difícil para ti esta etapa en tu vivir. Pido un fuerte aplauso para presentar también a la señora María Mendoza. Fuerte el aplauso.
bonitos de la quinceañera. Que se escuche fuerte el aplauso. Yamile bailará su siguiente melodía acompañada de sus padrinos. Invitamos al centro de la pista al joven Abelardo Lozano. Fuerte el aplauso. Vamos, que hay que celebrar tus 15 años de edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar. Y yo sé que no hay baile mejor. Vamos, que ya están tocando este baile. Años son muchos y es una sentencia, mas 100 son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia te sentencia a hacerle sus jardines flor. Y cuando él decida quién deba cortarte. Muy bien, ahora invitamos al centro de la pista a Marisela Quintana. ¡Fuerte el aplauso! 15 años son muchos. Madrina de la quinceañera. 100 más son poquitos y pienso en vivir para verte alegre, para protegerte y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonrisa. Tal como siempre soñé, repicaron campanas al viento. Se realizó la ilusión. Tus 15 años, qué bello momento. Vamos, ya no hay que esperar. Ya verás que no hay baile mejor. Vamos, por ti están tocando este vals de ¡fuerte el aplauso! Damos la bienvenida al centro de la pista a Vilandoya Gabriel James. ¡Fuerte el aplauso! En el centro de la pista a Alonso, Carlos, Robos y Vanessa. Invitamos al centro de la pista a Andrew Chávez y Kareli Ávila. Carlos Gutiérrez y la señorita Kareli Rivera.
Ángel Rodríguez y Hanna Montana. Orlando Granados y Angie Silva. Marcos Granados y Alexia Velázquez. Pido un fuerte aplauso para el campeón de honor, el joven Tomás Vargas. ¡Fuerte el aplauso! Escuche también fuerte el aplauso para la señorita quinceañera Yamile. ¡Fuerte el aplauso! A continuación, Yamile bailará su vals con su corte de honor, por lo que pido un fuerte aplauso para ellos. ¡Qué bien te ves! El vestido no pudo estar mejor. El momento que siempre soñé finalmente llegó. Nunca pensé encontrar alguien con sueños locos como yo, que se puede todo alcanzar juntos los dos. Si me caigo me levantas tú, si te sientes triste yo te doy aliento. Camino se hace duro, pues juntos tú y yo pelearemos. Toma mi mano y ven junto a ti. Lancemos esta noche y desde hoy escribir una bella historia. Sé que tendremos falta. Que eras especial desde el día que te vi llegar, y una luz como la tuya no conocía más. Y tus puertas una vez toqué y las abriste, no puedo creer. A tu lado quiero envejecer y el mundo recorrer. Si me caigo me levantas tú, si te sientes triste yo te doy aliento. Si el camino se hace duro, pues juntos tú y yo lo pelearemos. Toma mi mano y ven junto a ti.
sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar es una bomba, para gozar es una bomba, para menear es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Vamos a acompañarlos con un fuerte aplauso, que se escuche fuerte el aplauso. Pero que se escuche todos juntos, como dice, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Últimamente la alegría me ha invadido, y desde que está conmigo hay un poderoso motivo para amarla como la amo. Inocentemente se ha metido en llegó para quedarse solo el resto de mis días. Eres la niña. Yamile, siéntate, siéntate. Te tenemos otro regalo. Sin razón. Ahora sí pedimos la presencia de Magali, Viviana, Soco y Liliana al centro de la pista. Ahora sí, llévenle su regalo sorpresa. ¡Fuerte el aplauso! Eres la mirada más perfecta, aunque aún no manifiestas, si es que me puedes mirar.
inminente la felicidad que sientes. ¡Escuche fuerte el aplauso! Hoy ya eres todo un hecho. Brindis. Pido de favor a todos ustedes ponernos de pie, todo mundo de pie. Muy bien, si ya somos todos de pie, les pido de favor que nos ayuden a contar bien fuertemente a la cuenta de tres. Y a la cuenta de tres, decir salud, indicando la felicidad. Estando de pie. Thank you.
Yeah.
Por unos ojos cambios.
Le quería hacer una pregunta.